De estos tercios hay miles de hojas de tabaco almacenadas para que envejezcan lentamente. Las hojas más viejas son escogidas, después mojadas, por último puestas a secar. Entonces, distintas obreras proceden a quitarle a la hoja su vena central o palillo. Estas obreras son las despalilladoras. Seguidamente el tabaco se entrega al experto rezagador, el cual realizará una nueva y vital selección de las hojas. Pero donde el tabaco adquiere su forma es en el taller de torcido. Tripa o centro del tabaco y con la capa o envoltura, el maestro realizará su arte. En el taller van desde el primer tabaquero, verdadero maestro, hasta el bonchero, que es aquel que trabaja en molde. Además de la admiración de nuestro pueblo, porque fueron precisamente ustedes los que hicieron posible el éxito de una de las empresas revolucionarias más grandes que se hayan inventado. Los tabacos elaborados a mano se llaman vitolas y se guardan dentro de escaparates de cedro para que no pierdan su humedad. Luego las vitolas son separadas según sus colores fundamentales. Estos son claro, colorado claro, colorado, colorado maduro y maduro, existiendo hasta 80 matices diferentes. Finalmente, a las vitolas se les coloca un anillo con la marca, para luego ser envasadas en sus respectivas cajas.